Es un gusto recibirlos nuevamente acá en mi canal de YouTube. En esta ocasión, una salida de pesca, pero diferente, en un lugar diferente. Hacía aproximadamente, 7-8 años que no venía a pescar acá. Santa Clara del Mar, en uno de los últimos balnearios. Ahí dice, no sé, nombre, beach. Bueno, ahora después me fijo bien el nombre de balneario. Vamos a ver si se da alguna pesquita variada a 300 metros más o menos de la costa, que está lindo. Vientos no muy fuerte del norte. Se llama California Beach, para que sepan el lugar donde entré, un poquito más hacia la derecha. También, como curiosidad, desempolvé el viejo Sunrider, un kayak espectacular para la pesca. Hacía rato que no salía con él, pero bueno, tuve ganas de sacarlo a la pista nuevamente, que me ha dado muchísimas satisfacciones con pesca de salmones allá en Chapadmalal. Bueno, la pesca variada costera, la de siempre, equipos medianitos, cañas de 2 metros aproximadamente. Traje otra caña de la marca Flander, la modelo Kai, que es de 40 libras, y voy a ver si la testeo contra una Colonia Aventura, también de 40 libras. Carnada anchoita fresca, aparejo de dos anzuelos, tipo pata larga 2030, plomadita de 65 gramos. No hay mucha diferencia con respecto a la pesca que podemos hacer allá en playa Sunrider, pero bueno, siempre está interesante poder testear un nuevo point de pesca. Va nuevo, es la zona Santa Clara, es más que conocida por los pescadores en kayak. Lo único que yo, bueno, por X causa, hacía muchísimo tiempo que no venía a pescar. Es más, vine una sola vez a Santa Clara con un Honu naranja. Pueden ver en uno de los primeros videos que tengo una linda salida que hice acá. Así que, amigos, está todo dicho, solo resta entrar. Hay una olita ahí que se levanta, pero bueno, con este kayak la corto como si fuera manteca. Así que bueno, nada más y nos veremos en el transcurso de este videíto.
Vamos a ver si hay piedra abajo. Uno se puede dar cuenta cómo golpea el ancla. Conviene avanzar un poco con el kayak hasta que el fondeo queda fijo. Vamos a ver. Sentí como una tosca, pero vamos a ver si queda. Parece que quedó. Ahí quedó. En el aparejo de arriba siempre encarna una tirita más chica para tentar alguna pescadilla. Siempre una anchoita con cabeza, para que largue los jugos y la sangre. Tuve un ataque lindo, como esa turbina, como cabecea. Salía lindo. Arrancamos. Voy a quedar solamente con la parrillera. Esperemos que salga alguna. Estas son lindas para pescarlas con el equipito liviano. La traje a la canita de fly. Vamos a ver si se da. Por ahí le hago un tirito. A ver qué pasa. El mar bastante planchadito, pero el vientito se está firmando, del norte, bien clavado, noroeste. Pero plancha el mar. Un poco de niebla alta, pero está despejando. Va a hacer calor hoy. Fin de marzo, más no podemos pedir. Estoy extrañando las pescadillas. Pero en abril, mayo ya se afirman y ni hablar en invierno. Junio, julio, agosto. La pescadilla más grande viene en esta zona. Para el lado de Chapamalá, Miramar, más para el sur, están prácticamente todo el año. Pero es como que se aleja un poquito la pescadilla grande en el verano, ¿no? La temporada estival. Thank you.
saca, más linda. No es parrillera, pero es una linda corvina. Bueno, bueno, ya te voy a liberar. ¿Cómo se disfruta de la pelea? Bueno, bueno. Bueno, un saludo a los muchachos, se fue. Entretenida, la verdad que todos los tiros un pique, está muy bueno. No son grandes, pero pelean. En una de esas puede aparecer la corvinita de arriba de 2 kilos. Hay que bajar la línea nomás y ver si aparece. Tiene una muy linda clavada esta caña. De acción rígida. Ahí me parece que tengo un toquecito. La corvina es como que fuma la anchoita. Es un animal que no tiene dientes, tiene unos pequeños molares en la parte de la garganta para triturar lo que son los bivalvos, crustáceos. Por eso el pique es como que fuma. Abre la boca y en la cavidad bucal hace como un vacío y entra la anchoita. Si uno levanta un poquito la plomada, te das cuenta de la acción de la corvina cuando corre. Ahí lo sentí al toque, va al toque, cuando fuma la carnada. Son muy peleadoras las corvinas. Muy, muy, muy lindo, se disfruta. No me canso. La corvinita como las demás. Pero miren cómo tira. La fuerza que tiene. Está fuerte esta, ¿eh? Grandecita todavía. Bueno, como les decía, ¿ves?
fumó la carnada, le tragó el anzuelo. Está hermosa esta. Miren qué corvina. Esta me la voy a quedar. Miren qué corvinita. ¿Ven cómo les decía? ¿Cómo fumó la carnada? ¿Eh? Se la tragó. Tal cual como les había indicado. Se siente cuando se traga la carnada, ¿eh? Levantás un poquito el plomo y esperás que arrastre un poquito. Cuando arrastras, lo trago. Miren qué lindo ejemplar. Bellísimo.